You, Stephanie. <laughs> okay. Good morning. Muy bueno Welcome to HET's 2024 Best Practices Showcase, celebrating technology innovation for Hispanic success in higher education. We are very pleased that this track winners panel is being transmitted live on behalf of the Hispanic Educational Technology Services consortium, we would like to express our appreciation for joining us this morning. A very special welcome to all of our virtually connected participants. As we mentioned yesterday at our open plenary session, this historic event brings together the, the fourth time in the chronicles an unprecedented amount of expert scholars to highlight the most prominent opportunities to enhance Hispanic higher education through the savvy use of technology. This outstanding group of professionals creates an extraordinary synergy from which we hope you take an advantage during this event today we will also like to acknowledge the presence of several people who have been fundamental in the development and the continuous transformation of the HEDS consortium first we would like to acknowledge the presence of presidents and board members representative from institutions in puerto rico united states and colombia accompanying us today to all of you thank you for being with us celebrating this special occasion. Please give them a round of applause this morning. <laughs> Heads will also like to recognize the many corporations and organizations that had contributed to making this event possible. Our distinguished sponsors include Ontology, the Educational Testing Services, Incumatic, interest Interstaff Incorporated, PR Top Level Domain. Campus Care, U Planner, Lean for Campus, Edotech Loft, and Territorium. Let's give them a round of applause as well. <laughs> Likewise, we would like to thank you, Inter American University of Puerto Rico, law school staff, and all other heads, members, institutions who have contributed to making this showcase possible. Once again, thank you for your unconditional commitment and support. To you, we extend our deepest appreciation. Let's give them a round of applause as well. And the Dean Julio Fontanen. Before we proceed with this morning track winners panel, we would like to acknowledge the valuable collaboration of the evaluation committee appointed by the board of directors in charge of reviewing and scoring all projects to select the top best practices to be presented at this event. This group is truly an exemplary group of professionals. Their dedication and passion transcended their volunteer work, assessing more than 40 proposals competing to be showcased in this event. We would like to recognize their names by focus areas also known as tracks. The access track evaluators were Patricia Álvarez from Interamerican University of Puerto Rico, Viridiana Diaz from California State University, San Marcos, and Emmanuel Esperance Jr. from College of Staten Island in New York. The retention track evaluators were. Mark Leonardon from Bronx Community College, Sumaya Villanueva from John Jay College of Criminal Justice, and Marisa Ortiz from the Inter American University of Puerto Rico. And the online learning track evaluators were Alice Casanova Casio from Arviso University, chelsea Mignelli from Southeast Missouri State University, and Javier Turner from California State University, San Bernardino. For the new student track focused on technology integration, Eduardo Leva from California State University, Long Beach, Martha Sledin from University of Albany and Sunil Gupta from LaGuardia Community College. Thank you again for your support on this important task. The HES Consortium is proud to present our highest series of best practices. It is a pleasure to be joined by a group of such distinguished and accomplished academic leaders. The members of this morning panel are the presenters who obtained the highest scores in each conference track. Please join us on stage when we mention your name. So we would like to start and we want to welcome Doctora Margarita Irizarri Ramirez from the Medical Science Campus at the University of Puerto Rico, who received the highest score in the Access stress. Congratulations, Doctor Irizarri. Margarita? Before you sit down, could you please come over so you can receive this humble present from heads and also the certificate uh, for your recognizing your achievement in uh, receiving the highest score in your access track? So please. Thank you. <laughs> also welcome dr diana m lopez-robledo from the university of puerto rico ponce campus who received the highest score in the online learning track with her co-author dr anela idalis rivera and also dr lopez-robledo received the highest score in the online learning track in the 2023 best practices showcase congratulations yeah. hey although diana is the only one who's going to present at the panel, i would like to also have her co-author. Uh, could you please uh, come over so you can receive your certificate and your gift as well? Diana. Sí. Sí, <laughs> Also, welcome Ms. Delis Rios from Ana Jimenez University Coupe campus, who received the highest score in the technology integration student track with her co author, Mrs. Dara Yanis. Diaz and Nachealis Montero, Ana Jiménez, Coupe Campus student received the highest score in technology integration student track in the twenty twenty three conference as well. Congratulations! Is the other student with you? Yeah. Uh, it's the other student Ah, pues te, se lo guardamos aquí. Pero quiero aprovechar, eh, estamos traduciendo en español, ya que este panel va a ser en inglés-español. También pedirle al profesor Alfredo Lebrón, eh, si está aquí, que pase, porque gracias a él es que estos estudiantes han participado eh, tanto el año pasado como este y han sido por dos años consecutivos los ganadores de, esta, ¿verdad? de este reconocimiento como los Higher eh, Track. Y en el caso de él, va a recibir un certificado por eh, ser el líder de Enactus en su eh, institución. Este es el primero. Y este, el de Enactus, está... No, no, wow. es en... no, yo creo que estaba ahí. Sí. Finally, please welcome Dr. Delaine Cyrene from California State University of Sacramento, who received the highest score not only within retention track but among all tracks, with her co-author Dr. Lynn Tashiro and Mr. Andres Enriquez. Congratulations! Delaying. Uh, in her case, Delane is was the only one to make it to Puerto Rico because Lean the her flight was canceled, and Andres have a, a health uh, situation. So uh, I would like you to give them, Vela, uh, bring them the certificate and thank you so much for being here and your gift recognition. Thank <laughs> you. Thank you so much. Finally, it is an honor to have Dr. Carlos Vargas Arbuto, Head Secretary of the Board and President of the Southeast Missouri State University. As this session moderator, please give a warm welcome to Dr. Vargas Arbuto, who will present our panelists and begin the discussion. Thank you. I know it didn't like change. Please switch because he has to, you have to microphone over there. So sorry. We <laughs> already. So we have that's gonna be the order. Eh mm -hmm. uh, yes, and we also have a gift uh to Doctor Carlos Vargas Abuto. But since he's gonna be at the board meeting later, I will handle it later. So thank you, Doctor Carlos Vargas, for accepting the important uh, role of be the moderator of this panel and congratulations to all of our panelists uh, some of them presented already yesterday others like ling uh, excuse me delaine will be presenting today afternoon at the theater right so we invite you uh, to hear about these important uh, topics today they they are gonna only talk, uh, give you a summary, and then open to discussion about those topics. So go ahead, Dr. Carlos. Thank you. Thank you. Thank you very much, Nubelkis. Thank you. It's a pleasure to be here, um, sort of facilitating this uh, panel discussion. Thank you all for the uh, to the presenters for being here with us. We appreciate that very much. So, um, if I understand correctly, the way we're going to proceed is that. Every uh, one of the speakers will speak and then the questions will be asked uh, at the end yeah. at the, of the all the presentations perfect. interaction with them. So mm -hmm. I, I think the first uh, uh, presenter today is perfect. Dr. Margarita okay. Irizarry, Uh and she will be talking about her topic, which is uh, integration of undergraduate graduate students and undergraduate programs, faculty members. In a mentored research experience, enhancing diversity and retention. So, Dr. De uh, I think maybe we can. Muy buenos días a todos. Eh, como ustedes ven el título de mi presentación, la idea es hablar sobre una actividad de investigación con mentores, de manera de en esa actividad integrar eh, estudiantes de diferentes niveles, eh, graduados, subgraduados, en el caso nuestro, estudiantes de medicina, estudiantes de doctorado de farmacia, estudiantes de doctorado de otras disciplinas profesores que son tanto eh, investigadores independientes de mucha experiencia, nuevos profesores que no han tenido la oportunidad de tener su, aparte de sus estudios doctorales, de tener o incurrir en nuevas experiencias de investigación. Pero el foco principal y la razón de ser de este proyecto es... Expandir el conocimiento de la investigación clínica y traslacional, y ayer en mi presentación yo demostré un pequeño diagrama sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación clínica y traslacional, eh, que lo voy a resumir en una frase, es llevar los descubrimientos de las investigaciones que se hacen, sobre todo en el campo de la salud o relacionadas al campo de la salud, a que impacten al individuo y a la comunidad lo más pronto posible. Eh, esa es una eh, encomienda que tenemos hace varios años pero a pesar de que hace varios años que es el foco del desarrollo de programas de investigación la realidad es que sabemos que muchos eh, miembros de la de la academia en general no necesariamente entienden eh, en qué consiste o cómo se pueden eh, insertar en trabajos que tengan el alcance de investigación clínica y translacional. A tales efectos, entonces, hicimos bajo los auspicios de este proyecto, que es un proyecto que, como ustedes ven, tiene un grant, que es del Departamento de Educación. Eh, hicimos este proyecto que tiene varios componentes, los cuales no puedo resumir en el día de hoy, pero tiene un componente que es, una, es un componente de práctico. Es, bajo ese componente práctico instituimos un... Programa de proyectos piloto. Y esos proyectos pilotos le dan recursos monetarios a las personas que lo solicitan para tener eh, y llevar a cabo eh, programa, un proyecto de investigación con una duración máxima de unos 16 meses, pero fundamentalmente para integrar en sus equipos de investigación a un profesor de un programa subgraduado. ¿Por qué? Porque sabemos que los profesores de los programas subgraduados no necesariamente tienen muchas oportunidades para incurrir en investigación por la naturaleza de sus cargas académicas, la naturaleza de las instituciones donde están trabajando, etc. A estudiantes, como dije, de varios niveles, y entonces, dependiendo de quién es el profesor que lo está solicitando, puede o no puede tener un mentor que la persona selecciona, nosotros no lo seleccionamos, para que lo ayude en los procesos de investigación decía ayer que si queríamos mirar verdad eh, el concepto de inclusión y diversidad eh, pasé varios eh, pantallas en donde explicaba los proyectos que estaban vigentes al día de, de hoy eh, y le dije a la audiencia en aquel momento que mirara los títulos de los proyectos y que mirara la procedencia de los estudiantes y de los profesores que estaban Ahora mismo participando del proyecto. Y vimos que hay ocho instituciones de, de educación postsecundaria en Puerto Rico participando, y eso incluye no solamente a los profesores, sino también incluye a estudiantes. Que a pesar de que este proyecto está centralizado en el recinto de ciencias médicas, nosotros hemos impactado desde Aguadilla hasta Humacao, hasta Cayey y otras instituciones del área metropolitana y a Icahuas. Así es que eh, en ese sentido hemos sido inclusivos. Dije también que éramos inclusivos porque a pesar de que estamos ubicados en el recinto de ciencias médicas, le hemos dado pasos a investigaciones que vienen no necesariamente de investigadores clínicos en el sentido eh, más restricto de la palabra clínico, sino que tenemos investigadores que son de las llamadas ciencias básicas, que hizo un señalamiento específico sobre eh, una persona que es un químico. En claridad es un bioquímico o biofísico, y su trabajo tiene que ver con eso, pero la propuesta que, que sometió era sumamente interesante porque su eh, acercamiento era educar a estudiantes mientras se, des se desarrollaban unos biosensores. Así es que a pesar de que es una persona que viene de un área puramente, usted diría, no tiene nada que ver con clínicos, sí tenía una aplicación y de esa manera se le dio paso. Tenemos colaboraciones con eh, mentores que están en otras universidades fuera de Puerto Rico, expandiendo también de, en ese sentido el, no solamente el alcance del proyecto, sino el conocimiento que otras personas tienen sobre este proyecto y que obviamente esperamos que sirva también de ejemplo para el desarrollo de actividades similares. Así es que mi última transparencia o la penúltima transparencia en la, en la tarde, en la mañana de ayer, era una transparencia que yo le decía proyectos pilotos por los números, ¿verdad? Y decía, tenemos eh, eh, 12 proyectos que están en acción ahora mismo. Después de esa transparencia, pues hay dos más que ya están llegando, pero 12 proyectos. Tenemos 12 personas que son los investigadores principales de esos proyectos. Tenemos eh, una combinación de, de estudiantes de medicina, de estudiantes de la escuela de farmacia, estudiantes subgraduados de, como dije, de ocho diferentes instituciones eh, de Puerto Rico. Y el último número que incluí fue un cero. Y el cero era para determinar cuántos de los proyectos no habían sido exitosos. La realidad es que todos los proyectos han sido exitosos y para nosotros eh, eso es una marca de que la gente se siente identificada. Y se mencionó también durante el, eh, la ponencia de ayer a que hoy, eh, ahorita las, al mediodía, en el Salón A4 iba, se va a estar presentando otra parte de este proyecto que es medular porque es lo que nosotros, nosotros llamamos el centro eh, de recursos. Eh, tiene una sigla que se llama Cresco, pero el asunto es que Cresco apoya a estos proyectos de investigación y a los miembros de los equipos de investigación mediante talleres que van desde escritura, estadística, escritura de artículos científicos y otras muchas cosas más. Así es que eh, ese componente es importante porque mirábamos esta ponencia ayer desde el punto de vista de cómo... Eh, la tecnología nos había ayudado a mantener este proyecto vivo y se referencia también a, la, a cómo nos insertamos respondiendo a la emergencia verdad que hubo con el covid eh, que nos forzó a en aquel momento estábamos en otro proyecto pero nos forzó a, a irnos a la parte digital verdad a la parte online y resultó, como yo dije, una bendición, entre comillas, si podemos decir que el COVID fue una bendición en algún momento, porque nos obligó a mirar esa otra perspectiva. Y resulta ahora que utilizamos la herramienta de Microsoft Teams como el medio de comunicación, no solamente eh, entre los directores del proyecto y los colaboradores entre sí, que ahí nos reunimos mensualmente sino que cada uno de los equipos de investigación utiliza o tiene asignado un team en donde intercambian ideas, depositan documentos, preparan eh, presentaciones, etcétera. Así es que en, en un resumen corto yo creo que ese es el proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Eh... Es fantástico. Le, le, yo tengo algún par de preguntas que les voy a hacer al final, por, pero por lo pronto uh, vamos a pasar ahora a, a, a pedir a la doctora Diana López que por favor nos uh, hable un poco acerca de su tema que es explorando la integración de ChatGPT, innovación en la educación. Bien, buen día a todos y como vieron en la presentación, mi trabajo eh, consistió en un trabajo colaborativo en compañía de mi compañera y voy a estar presentando un breve resumen de lo que consistió ese, ese uso y esa integración de ChatGPT, que es una tecnología y una herramienta que ya hemos estado escuchando muchas veces y, y nos tocó a nosotras decidir. Ok, vamos a seguir esperando o vamos a conocer de lleno y más de cerca en qué consiste y cómo la podemos utilizar nosotras en nuestros diversos roles. Nuestro objetivo en, este, en esta presentación fue abordar el uso de esa inteligencia artificial, específicamente lo que es he ChatGPT, para optimizar los procesos con los que, nos, con las que nosotras nos estamos relacionando constantemente en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. En el caso de nosotras, es un trabajo de colaboración. Yo pertenezco al Departamento de Administración de Empresas y Ciencias en Computadoras. Eh, mi colega es del Departamento de Educación. Así que tenemos diferentes background, diferentes disciplinas, y ambas coincidimos en lo que es la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales. Desde esa perspectiva, ella coordina lo que es el avalúo institucional y yo estoy a cargo de dirigir esa oficina y todos los que son datos estadísticos, estudios institucionales, y con esos diversos roles que tenemos en la UPR Ponce, pues comenzamos a ver eh, y a escuchar sobre esta herramienta, diferentes webinars, y todo comienza con una certificación que decidimos tomar ambas sobre lo que son, lo que son los prompts, ingeniería de prompts y cómo darle comandos específicos a ChatGPT para obtener los resultados que nosotros necesitamos y que puedan ser de ayuda en nuestras diversas tareas. Y una vez comenzamos a, a indagar y a explorar y a utilizar esa herramienta, empezamos a hacer muchas pruebas. Y era como tener un asistente personal. Ella tenía el suyo, yo tengo el mío. Y cada vez que ella hacía algo, yo hacía algo en nuestros diversos salones de clase o en nuestros diversos roles en la oficina, eh, compartíamos y decíamos lo que había salido bien y cómo nos había ido y cómo mejoramos ese, ese comando y básicamente ahí comenzó esa, ese intercambio de ideas de estrategias y de prácticas eh, y al final lo que una hacía le daba idea a la otra en su propia disciplina porque mis cursos son totalmente diferentes son cursos de programación de sistema y ella tiene cursos de pedagogía así que comenzamos a integrar y adaptar las ideas eh, en nuestra presentación nosotras comenzamos a compartir tres ejemplos específicos de cómo utilizamos ChatGPT y uno de ellos fue en lo que son las investigaciones institucionales. Eh, mencionamos que ahí lo utilizamos a nuestro favor para analizar el contenido de grandes cantidades de datos que utilizamos y tenemos en la oficina, en los informes, en estudios, en encuestas de satisfacción en estudios de candidatos a graduación, cómo yo puedo utilizar esas preguntas abiertas que se le dan eh, como parte de esos estudios y puedo empezar a hacer categorías que me tengan algún sentido, que me puedan brindar alguna línea de pensamiento de esos participantes o de algún foro de discusión, entre otras. Así que comenzamos a utilizarlo eh, por esa área. Utilizamos también la herramienta para la presentación del contenido en diversos formatos. Uno de ellos fue para propósitos de acreditación, agencias de acreditación, los que han estado envueltos en alguna manera en procesos de acreditación, saben la cantidad de datos que nos piden, la cantidad de evidencia que hay que recopilar, minutas, sugerencias, informes. Y toda esa información en ocasiones a veces es difícil, y a veces, si tenemos la información en español, la agencia los pide en inglés. Entre lo que es traducción de ese texto o mejorar el texto o la gramática, tal vez yo puedo tener unos informes en inglés, pero la información que me dan los estudiantes o los egresados o, o las personas que están ¿verdad? envueltas en el proceso de alguna manera, pues lo hacen en español. Y toda esa documentación a veces es de gran, eh, de, de mucha envergadura. Y utilizamos la herramienta para traducir, para mejorar, para documentar y tener de una manera organizada, ¿verdad? Esa, esa información. Así que fue de gran ayuda durante esos procesos, tanto como la agencia de acreditación, como eh, a nivel de, pro, de programa, como a nivel institucional. Y otro ejemplo que también presentamos fueron los diseños de objetivos y actividades de avalúo. Eh, para desarrollar objetivos que se vayan a utilizar para medir el aprendizaje estudiantil o los objetivos de satisfacción de servicio al estudiante, eh, utilizando alguna taxonomía en particular, qué actividades yo puedo utilizar para medir tal objetivo. Desarrollamos también con mi compañera una actividad de un escape room, en el cual la herramienta nos provee ciertas eh, ayudas y ciertas cosas que utilizamos como idea base para poder realizar lo que serían las actividades. Aparte de eso, lo hemos utilizado en otros ejemplos de programación, ejemplos de código. Eh, la idea es que nosotras utilizamos la herramienta en diversas áreas y compartimos y sabemos que no podemos ignorar, ¿verdad? Que esa herramienta existe, que está ahí, que la utilizamos nosotros, pero también nuestros estudiantes. Y una parte importante, pues, es la capacitación que debemos tener, tanto nosotros en nuestro rol docente como nuestros estudiantes. En, en general, pudimos identificar y compartir en nuestra ponencia algunas, algunos eh, beneficios y cosas que nosotras encontramos que son algo positivo para utilizar la herramienta de ChatGPT en nuestros diversos roles como lo puede ser el agilizar eh, procesos, reducir la cantidad de tiempo que nos toman ciertas áreas, ciertas tareas administrativas. Eh, y que ahora tenemos nuestro propio asistente y podemos decir que no voy a utilizar lo que me generó esa herramienta tal como me lo dio. ¿verdad? Yo voy a poder hacer uso de ese, de ese contenido, voy a pasar juicio con ese contenido. Eh, mi parte humana, ¿verdad? Mi parte de experta va a hacer que yo mejore el resultado que me está proveyendo la herramienta. Y no vamos en los procesos, traemos la tecnología. Por eso, ¿verdad? Eh, eventos como este, congresos como este, nos dan la oportunidad de reconocer que hay tecnologías que van a seguir cambiando, que van a seguir evolucionando y que podemos verlas como un aliado en nuestros diversos roles. Finalmente, pues eso fue mi fue mi presentación junto con mi colega y quedamos en la importancia de que todos estamos siendo reado, rodeados por esta tecnología, pues también tenemos que entender que es importante y necesaria lo que es la capacitación para poder hacer uso correcto, ético y tomar también las ventajas y tenerlo como un aliado. Hasta ahí mi parte. Bien, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos su presentación. In uh, este momento vamos a pasar. Um, I'm going to switch to English, um, Doctor Delaine Siren. I hope I'm pronouncing it correctly. Thank you. She is going to be talking to us about student retention through online faculty and student learning, documenting and measuring impact on Hispanic students. good morning um, i apologize that my colleagues could not make it so you're stuck with me but um, i would like to thank lynn tashiro as well as andres enriquez and Pavel maduri for putting together this powerpoint and um, i'm the one that did the data so our title is a uh, student retention through online faculty and student learning and looking at documenting and measuring the impact on hispanic students now, our institution is in Sacramento, California. It's a public funded university with about 30,000 students, and it has been a Hispanic serving institution since 2016. Uh, the components of our project today, and what I'll go into in more detail, is looking at the student tutorial uh, or online learning program, the college assistance migrant program, also known as CAMP, and then the technology program associated with that. Our faculty professional development, and then finally the STEM and general education course redesign. So, again, the plan that I'll present a little bit later on, and I'll have data for each of these, is looking at the Hornet Learning Online 101, and as well as the Camp Technology Program, uh, faculty learning communities, which is what we call our courses for faculty professional development. And then the course redesign specifically looking at impact on STEM and comparing that to general education. So our Hornet Learning 101 was a course that the Center for Teaching and Learning developed in response to the pandemic. In August uh, 2020, this was launched after a summer of putting it together. You know, the spring of 2020 is when the faculty were concerned with getting our courses online, it was not necessarily quality online instruction, but we also had to teach our students how to do online learning. And so this program came about and it is optional, but by presenting this to the faculty, we encouraged them to have have their students be part of it. And part of this was an online um, learning readiness survey at the completion of the course. And this afternoon at 2.40 in room A3 or A4, I think, I uh, will have more information on some of the data that we found for there, specifically to the Hispanic serving students. And looking at the CAMP program, like I said, it's the College Assistance Migrant Program, and it's a federally funded program designed to help students transition from high school to first year college, teach them how to do college, more or less. And it's open to students who have a background in migrant or agricultural working. Uh, First-time freshmen uh, or part of the migrant education program. They must be a US citizen or permanent resident. But the current cohort is about 85 students for the 23-24 year. But this has been going on. We've had uh, several graduates and in trying to improve their attention, uh, retention rates, and success in a college environment. And this is just a slide of some of our students. Working on the uh, computers, the uh, computer loan program that we have available. And I'll go into a little bit more detail on that in the afternoon to help the students and some of the problems that they might face uh, in the home environment or in learning how to college um, and helping them uh, succeed. One of the last parts of our presentation will look at the role of faculty professional development, uh, the uh, assumption that enhancing instruction through professional development. Will improve student learning as well as student grades. And we're basing this on the theory of change, which is based upon project driven and evidence based um, professional development. So we've been continuously monitoring and assessing the role of our uh, professional development and then comparing it to a control group that did not go through the same professional development. And we'll have a lot more information on that with the comparison of specifically STEM faculty. And during the time of transition for the COVID, which was um, the summer of 2020, we had two different programs where we had a general education program. Uh, we called it Camp. For the majority of our faculty, we had over 700 faculty members participate in that. It was a six week course to help put the education quality back into the teaching and help them work with either synchronous or asynchronous teaching in an online environment many of our faculty were not using our lms or at least not using it to the full um, potential so we were teaching them how to put their courses onto canvas which is our learning management system and getting them ready to, to teach in the fall we had in addition to that a separate one which is geared towards our stem fields because of the unique um, problems that they have with labs as well as um, looking at the competency a little bit differently than maybe some of our ge courses would and so we put together a specific one and that gave us a great opportunity to compare the differences between our ge professional development and our stem professional development which was an additional course and we can measure the impact of that as well as look at some of the differences uh, with the ipads race and ethnicity groups to see how it impacted or reduced our dfw rate uh, to help students succeed. So, with that, if you would like some more information, hopefully this is a good enough teaser. We'll see you this afternoon at two forty. Thank you. Thank you. Thank you very much. We appreciate that. <clears throat> um, and then, uh, last but not least, uh, uh, I'm going to transition to Spanish. Uh, para terminar esto, eh, vamos a pedirle a, a la estudiante Delisa Ríos eh, que nos hable acerca de su presentación, que es Modelo para el Desarrollo de Ecosistemas de Emprendimiento en Comunidades Escolares. Muy buenos días. Eh, mi nombre es Delis Ríos y voy a estar presentando el modelo de desarrollo de comunidades, eh, ecosistemas de emprendedores en comunidades escolares. Este modelo lo hacemos en conjunto en ASTU, UAGM, CUPEI, la asociación con nuestro mentor Alfredo Lebron. Pues para empezar un poquito, antes de hablarles sobre el modelo, este modelo, ¿verdad? buscaba... Impactar a unas comunidades en Vega Baja. Todo comenzó con una, una directora de una escuela en Vega Baja que no vino con eh, la necesidad de que su escuela fuera impactada, ya que todos sus maestros estaban desmotivados y también este, no le veían como que el, el, la diversión o el, la motivación para darle a sus estudiantes. Así que su directora quería un cambio para su escuela. Y nosotros, este, ella buscaba más como un taller y nosotros decidimos hacer un proyecto completo. Este, entonces, el, como comenzamos, es impactando de dos maneras. Que sería la capacitación de emprendimiento, que este sería actividades emprendedoras en las clases. Que este buscaba capacitar a todos los maestros para que ellos pudieran incorporar el emprendimiento en sus clases, haciendo que las clases fueran eh, más dinámicas. Entonces tenemos el apoyo de iniciativas que como tal era que con esta capacitación ellos pudieran crear sus propias iniciativas y nosotros le dimos como tal el desarrollo de, de la estructura de esta iniciativa. Entonces este modelo tiene cuatro pilares importantes que sería la capacitación, la acción, la visibilidad y sustentabilidad, que vamos a estar hablando en detalle cada uno de ellos ahora empezamos con la capacitación que este buscaba impactar a toda la comunidad, empezando con los maestros. Nosotros eh, les desarrollamos seis talleres con los conceptos de emprendimiento y algo importante sobre esto es que nosotros fuimos desarrollándolo eh, a causa de las necesidades de la misma comunidad. Al principio nosotros empezamos con lo que es el, el, eh, un taller de mentalidad emprendedora y luego vimos que los maestros tenían la necesidad de incorporar la tecnología, porque ellos pues, sabían eh, utilizar la computadora como tal, pero no tenían herramientas que pudieran incorporar en sus clases. Así que desarrollamos de nuevo el programa para que pudiéramos impactar esas necesidades específicas. Entonces ahí es cuando pudimos ayudarlos a desarrollar esas actividades emprendedoras para los cursos, algo importante de que nos distingue de otras capacitaciones es que no es tan solo una capacitación en general, sino que la dirigimos a cada uno de los maestros. Nos reunimos con ellos y les preguntamos cuáles eran sus necesidades para nosotros poder suplir esas necesidades. Luego tuvimos a impactar a los estudiantes, que nosotros tuvimos la oportunidad de poder traer a esos estudiantes a nuestra universidad, impactar 180 de ellos a través de unos, los talleres en compendio. Pero de igual manera, buscando las necesidades que ellos tenían, y por ejemplo, en eh, los maestros, pues teníamos algo más como desarrollo de, de la mentalidad emprendedora. En los estudiantes, buscábamos talleres más que fueran de trabajo en equipo, liderazgo, que fuera más eh, dirigido hacia esa población. Entonces, le enseñamos lo que es la innovación, la creatividad y el desarrollo de la iniciativa emprendedora. Entonces... Algo importante de esto es que no solamente hiciéramos impacto en la comunidad escolar, sino que también haya impacto en la comunidad del de municipio. Porque así, si la escuela hiciera iniciativas, este pudiera expandirse a lo que es el pueblo, que sería el pueblo de Baja. Entonces, ahora pasamos a lo que es el pilar de acción. Adicional a que nosotros lo hacemos personalizado, también nos distingue. Que no solamente les damos las capacitaciones, sino que buscamos que ellos puedan implementar todo lo que han aprendido. Entonces, esto se hace a través de que los maestros creen una coalición, que estos son el grupo de maestros que están interesados en, en incorporar lo que hay emprendimiento en sus clases. Entonces, a ellos les pedimos que buscaran un curso, una lección y un, una actividad que quisieran impactar en su clase. Para que ellos pudieran incorporar emprendimiento. Por ejemplo, si antes teníamos un ejemplo que pasó en la escuela, antes tenían la Feria de, de, de Ciencia, como la conocemos. Pero después de los talleres, una de las maestras creó lo que es el taller, el, la Feria de Ciencia en Emprendimiento. Que gracias a eso, todos pudieron incorporar los estudiantes, lo que es el emprendimiento, en lo que se hace el día a día en las clases. Entonces, después de esto, tenemos el Club de Estudiantes de Emprendedores que son estudiantes que fueron escogidos por los maestros para que siguieran desarrollando y apoyando el emprendimiento en la escuela. Y entonces ellos también apoyan en lo que es el desarrollo de la iniciativa emprendedora. Algo importante mencionar es que la escuela cuenta con eh, dos acres de terreno, los cuales la escuela se especializa en agricultura. Y esto lo utilizamos para iniciar esas eh, iniciativas de emprendimiento, los cuales ellos hacían un huerto, ¿verdad? Y la producción ellos se lo llevaban a casa y la otra mitad se desperdiciaba. Es por esto que cuando nosotros entramos, le hicimos una, una estructura en la cual la producción que quedaba, ellos pudieran venderlo y tener una ganancia de este para utilizarlo en el mismo proyecto de la escuela con los materiales que ellos necesitaran. Entonces, ahora pasamos al pilar de visibilidad, que este cuenta a que sabemos que hoy en día, siempre que vemos las noticias, siempre hay. Eh, noticias de robo, asesinatos, cosas este, que impactaban a Puerto Rico negativamente. Es por esto que nosotros queríamos hacer un cambio, que no solamente se viene a esas noticias, sino a las noticias este, del impacto que estamos haciendo en las comunidades de bien. Es por esto que nosotros siempre estamos presentando en foros académicos este, profesionales, tales como este, y también estamos en los foros nacionales e internacionales. Entonces, ahora vamos para el último pilar, que es la sustentabilidad. Ya hablamos de la capacitación, este, la acción y la visibilidad. Y todo esto es importante para el proyecto, ¿verdad? Porque se ayuda a que la comunidad aprenda y sepa cómo iniciar su, in, su meta. Pero nada estaría completo si no se crearan unos métodos para que esto sea de longevidad. Que no solamente una generación sea impactada, sino las generaciones al porvenir de estas comunidades. Es por esto que nosotros creamos seis puntos, que sería el desarrollo de la mentalidad emprendedora, que eso serían los talleres como tal que cogieron al principio los maestros. Luego tenemos la sustentabilidad financiera, que se hace a través de los huertos o iniciativas emprendedoras. Algo importante que acaba de mencionar es que en esta escuela, pues tenemos dos ahora impactando, tienen agricultura como tal pero en distintas escuelas lo pudiéramos desarrollar con iniciativas como eh, arte que o artesanía o diferentes cosas que ellos quisieran incorporar entonces tenemos después lo que es un modelo replicable que no tan solo se puede hacer aquí en la escuela de Vega Baja sino que se pueda personalizar en diferentes escuelas en todo Puerto Rico igualmente a esto viene el, el modelo educativo sustentable que esto se hace a través de que sea personalizado para cada maestro estudiante escuela entonces, eh, gracias a esto, se crean lo que es la iniciativa emprendedora en la comunidad, y gracias a que ellos eh, se desarrollan en esta iniciativa y desde el principio están creando la mentalidad emprendedora, se puede hacer que la comunidad se sienta este, un sentido de pertenencia del proyecto. Y esto logra que no tan solo sepan que este, todo lo que se han desarrollado, sino que sepan que es de ellos y apoderen de ese proyecto, ¿verdad? Porque parte eh, final de nuestro impacto es que no tan solo sepan toda la información de emprendimiento, sino que ellos puedan quedarse con el proyecto y no tengan un sentido de, de, de dependencia de parte del equipo. Y entonces, este, sabiendo todo esto de que tenemos la capacitación de emprendimiento y la estructura de iniciativa emprendedora, podemos crear lo que es la comunidad de emprendedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias Delis, creo que tenemos aquí en formación eh, un profesor probablemente va a ser uh, uh, alguien que va a tener mucho éxito entonces no sé, te vas a meter al, al, a la industria privada o a la mejor a dar clases también Sí, muy bien, muy bien, um, muy bien, uh, yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya oportunidad en este momento de tener una conversación, uh, incluyendo a la audiencia. Yo no quiero tomar mucho tiempo para hacer algún comentario, pero uh, tengo algunas, uh, voy a hacer tal vez una pregunta a cada uno de los uh, ponentes. Y, uh, por ejemplo, para la doctora Edith me gustaría preguntarle um, si nos podría ayudar a, a, a definir... Eh, la palabra éxito en el proyecto. O sea, usted dijo que todos los proyectos habían sido exitosos. ¿Cómo miden el éxito? ¿Cómo lo midieron el éxito a, al final del proyecto? En general, eh, diría que el éxito lo miramos primero en la alegría de los participantes, cuán contentos están, cuánto quieren participar de las otras actividades que el proyecto y otros proyectos auspician. Una vez se enteran de que pueden eh, ser exitosos haciendo, en este caso, pues los trabajos de investigación que se les han asignado. Pero no solamente eso, eh, claro, yo ayer hablaba más en detalle y decía que hay un componente importante aquí que es el componente de mentoría. Eh, y es mentoría no solamente como la conocimos nosotros a lo mejor cuando nos mentorearon, cuando estábamos haciendo los doctorados, <laughs> que a lo mejor era una mentoría solitaria, sino que ahora... Por la estructura de los equipos, nosotros estamos haciendo en realidad eh, un acercamiento de mentoría entre pares, porque es la mentoría de un profesor a otro profesor en un momento en que ambos eh, quieren eh, ser exitosos. El investigador principal, porque fue su propuesta, el, el profesor del programa subgraduado, porque esta es su gran oportunidad. Así es que ahí tienes dos profesores, tienes estos dos profesores a su vez siendo mentores de los estudiantes que participan, porque no podemos olvidar que estos equipos eh, y este proyecto es un proyecto del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Por lo tanto, el foco siempre es cómo llevamos estos estudiantes a que se mantengan en la academia, sean exitosos, terminen sus carreras. Eh, y, y tengan una visión de futuro. Así que ahora tenemos estos dos profesores a su vez mentoreando a estos estudiantes. Y a su vez hay mentoría entre pares, entre quienes, entre estudiantes. Porque mencioné y di varios ejemplos ayer eh, en grupos que tenemos estudiantes desde lo que nos se llama, ¿verdad? Un fellow postdoc, que es una persona que ya terminó un doctorado, terminó un doctorado en medicina y ahora está haciendo otras investigaciones, hasta un estudiante que está en bachillerato. Por lo tanto, esa interacción le permite, digamos, voy a tomar como ejemplo a ese estudiante de bachillerato, mirar hacia el futuro, porque se está mirando entre, hacia ese otro estudiante que ya ha pasado por todas las etapas. El hecho de que estas personas quieren participar de talleres, el hecho de que estas personas están presentando resúmenes para, investigación, para eh, reuniones. Eh, que van a estar en los Estados Unidos o en Puerto Rico. Todo eso para nosotros es indicativo de éxito. Muy bien, no, perfecto. Eh, nuevamente, ustedes tienen que estar pensando en preguntas que eh, le puedan hacer a la doctora. Eh, voy a continuar. Muchas gracias. Eh, voy a recordarles el el título del proyecto, la doctora López Robledo, que es la explorar la integración de ChatGPT en la educación. Ciertamente, eh, cada vez encontramos nuevas tecnologías. Eh, inteligencia artificial eh, es un término que ha estado, eh, que hemos estado eh, familiarizados con él por muchos, muchos años, ¿no? o sea, décadas, pero últimamente ha tomado realmente una, Uh, un, un significado muy importante porque ha habido desarrollos uh, en donde la aplicación de, esa, uh, de ese concepto, de esa tecnología es muy clara. Entonces, uh, es, es un proyecto muy interesante el incorporar uh, ChatGPT um, en, 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 en estas actividades. Me, me pregunto, eh, uh, ¿cuál es el futuro que usted ve al proyecto en este punto? O sea, ahora que han llegado y que han culminado con estos resultados. Eh, ¿ ¿cuál es cuál es la evolución que ustedes ven del proyecto a futuro más incorporarlo en una forma más eh, ah, ah, comprensiva en, en, en la institución eh, cómo van por ejemplo también a, a, a determinar si van a utilizar diferentes sistemas porque hay varios sistemas ustedes utilizaron el JAT GPT 3.5 hay el 4.0 pero además hay otros, Bart y esos, hay otras organizaciones que están generándolos. Están, ¿Van ustedes a incorporar esas otras o qué planes tienen? Sí, en definitiva, sí hemos utilizado el, la versión 3.5, la versión 4.0, estamos en la espera de la próxima que ya está ya, a punto de salir. Eh, sí hemos utilizado otras herramientas, nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que era ChatGPT en esta presentación. Pero hemos utilizado otras. Pero aunque hemos utilizado, hemos explorado y hemos compartido experiencias, podemos decir que hemos avanzado algo, pero a la misma vez estamos comenzando. Uh -huh. Porque estas herramientas de inteligencia artificial en la educación están cambiando constantemente. Como mencionas, siguen desarrollando nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. Y no creo que haya un punto en el que digamos, ok, ya las sé todas, ya las domino todas, ya las conozco y al final me quedo con esta o con esta otra. Creo que necesitamos continuar ¿verdad? viendo lo mejor de cada una, cómo nos puede ayudar, eh, cuál sería la mejor forma de utilizarlas, orientar tanto a los estudiantes, como mencionaba, eh, en el uso correcto y en cómo yo puedo utilizarla para mi beneficio, para mayor productividad para tomar la ventaja de lo que me puede eh, proveer ese tipo de herramientas de inteligencia artificial. Y en el futuro entiendo que esto todavía está comenzando. Sí. O sea, estamos comenzando con estas herramientas. No es en la disciplina de educación o ciencias de computadoras. Eh, la tecnología se utiliza en todas las disciplinas de estudio, a todos los niveles, subgraduados, graduados, en el ambiente laboral. Y es necesario, ¿verdad?, que estemos... Eh, atentos a lo que la tecnología, como ChatGPT o estas otras, eh, está trabajando, está trayendo y cómo nosotros podemos hacer uso correcto y tomar ventaja de su productividad y todo lo que nos brinda. Muchas gracias, muy, muy amable. Eh, si uh, podríamos pasar a, uh, I would like to see if uh, Dr. Serin um, could comment. Um, Certainly, the topic you bring up is is extremely important uh, uh, for all of us. Retention, of course, is a key uh, parameter that we we deal with at universities, and we're always trying to figure out ways in which we can improve retention. Uh, some of the ways we can do it are uh, uh, very innovative, I, I think. And the way you describe what you did uh, is interesting because. It is an example of a transition that was prompted by the pandemic. We had been for a number of years, probably a couple of decades, talking about using more online education, but there was a, this kind of reluctance, will, lack of necessarily willingness to do it because we could still do the face to face without any problem. Well, all of a sudden, we just found that there was no way to do that. So you transition into that. Uh, mode and it, it's just an example of how we sometimes we we are hesitant, but if we do it, you know, we can actually do things. And so I'm I'm very pleased with what you did. Uh, I wonder um, if you could comment on your experience. I, I think you noticed that you you indicate that you worked on a, the course on thermodynamics, an, an upper division course, I think that was used and as a, to get. Quality Matters certification. So I wonder if you could talk to us a little bit about some of the the challenges that you faced in the project. You know, not necessarily the good things that you found, the positive things, but what are the challenges that you faced as you were working on this project? It's a great question. Um, I love how you mentioned it was very hard to get faculty members online until they were forced to. And once we came back from the pandemic, it was very hard to get faculty back into the classroom because they enjoyed the online asynchronous. Hey, I can stay home and teach. So we've been gradually bringing them back and incorporating the best of both into our classes. And part of that is the quality matters to make sure that the education that we're giving them online is a quality education and comparable to the in person instruction that many of our faculty were used to. Uh, just prior to the pandemic i was on our faculty senate and we had an online learning policy that was in in progress and that brought up a lot of conversation about oh you know we can't just do online and moocs you know the, the massive online courses and you know coming back that transition to how do we incorporate quality into our courses came about and we have some examples of uh, courses uh, compared to others that did not go through some of the professional development and you can see the differences in grades uh, and I'll show you that this afternoon and some of the challenges were getting the faculty actually use it or to engage in the professional development or to try new things and you know we've always done it this way well that's no longer going to work you have to do something different to engage this generation of students thank you thank you <laughs> they're making some Tres minutos, tres minutos. Perdón. Tres minutos. tres minutos. Wow. Okay. So, Delis. <laughs> Sorry, I thought we were gonna have time to have a big conversation here, but, uh, Delis, uh, tu proyecto fue muy interesante. De hecho, eh, una de las preguntas que, que yo tuve era qué tan fácil fue eh, que los profesores aceptaran las ideas que ustedes les estaban dando para desarrollar, para incorporar elementos de emprendimiento en los cursos. Uh, deberá, seguramente que algunos estuvieron uh, muy deseosos de hacerlo porque te referiste a algunos de ellos, pero algunos tal vez no. ¿Tuviste, ¿Tuvieron ese tipo de, en, de situación? En realidad, cuando llegamos a la escuela por primera vez, la mismo eh, ejemplo que estaba dando de la maestra de ciencias, ella fue la misma que nos vino con la, el comentario de, ah, ¿por qué están aquí? que van a hacer? que van a cambiar de la escuela? Y pues estaban un poquito celosos con, con la idea de traer cosas nuevas a la escuela, ¿verdad? Este, pero cuando empezaron a ver eh, los cambios y la, el impacto que podía hacer los estudiantes en la escuela, en ellos, pues ahí empezaron a sumarse más y más maestros. Así que este sí pudieron estar un poquito celosos al principio pero después cuando vieron ah podemos este salir en el periódico puede haber renombre en la escuela puede haber cosas buenas pues ahí sí se unieron al proyecto totalmente muy bien bueno eh, o sea estamos a punto de terminar aquí desgraciadamente estamos en eh, están proyectando esto a través eh, Sí, de, de internet. Entonces hay que terminar. Discúlpenme, yo les iba a dar la oportunidad de hablar y hacer preguntas, pero creo que terminamos. Por favor, ayúdenme a agradecerles a los ponentes aquí su participación y gracias por su presencia aquí. So with this pre presentation and discussion, we officially conclude the plenary sessions of the 2024 HETS Best Practices Showcase. We invite you to participate in the rest of the concurrent sessions we have today. Before we conclude the session, we would like to share some important news and instruction. There is a simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the theater lobby, and virtual participants can select the language on the translation icon on the Zoom room. All presentations are being recorded and will be uploaded at the heads website during the following weeks. An email will be will be sent to invite you to the to visit heads.org to access all those videos and share them with your colleagues. Participants interested in receiving a continuing education please complete a form online by clicking on the link at the end of the conference program to request a certificate for this event with contact hours per day or both days for a fee of $10 or 15 respectively. All participants, please have your lander visible at all times to facilitate the access to all presentations. Lunches and the coffee station are available throughout the concurrent sessions. At the registration area, you will find additional information. For any further questions or doubts regarding this event, we invite you to participate in the concurrent sessions. Use the QR code in your name badge to view the program and select the topic of interest. Also, we invite you to visit Hats website at hats.org to learn more about Hats next events. Including its learning technology and leadership academy, which is a professional development program focused on developing the next generation of leaders to serve at HSI to promote facilitate the adoption of teaching and learning technologies. For more information, visit HET's website at heads.org to learn more about HET's academy. In next edition, the H L T A will be in March 12 to 15, 2024. Thank you again for accepting the invitation to participate in this 2024. Best best practices showcase. We hope you can benefit tremendously from all the resources and networking opportunities available for you during the conference. We will now have ten minutes to visit the coffee station at the lobby area, and at ten forty, all breakout sessions will begin at their respective rooms. You will have ten minutes break between each of the concurrent sessions to move to the location of the session of your preference. Finally, we will. Like to invite you this afternoon join us in the closing reception celebrating the success of this event. Take this opportunity to network with your colleagues from our different heads member institutions from Puerto Rico, United States, and Colombia. This reception will take place at the lobby area outside the theater. There will be refreshment and musical performance we hope you enjoy. We hope you to see you in 2025 for the next Head's Best Practices Showcase. Thank you. Mucha gracia.